この空ため息が消えてく足早な人もなくただ見つめてさずっと待っていたんだ桜開いてもまだ寒い夜には思い出せ Ahora es porque te ganan, Jorge. Dice que le va a dar la zurda. ¡Ah, perro! Bien, ahí el primer golpe fue por parte de Jorge Salgado. Bien, ambos con Ryu. Aventando ese Hadouken como si no hubiera un mañana. Venga. Esa patada le entró con todo el combo ahí. ¡Ah, lo marearon! ¿Hay manera de subirle el volumen, César? César. ¿Hay manera de subirle el volumen? Súbele el volumen. Ah, ok. Está un golpe de llevarse el primer round, Dylan. Seis, cinco, cuatro. Primer round para Dylan. Falta el segundo. Eso cuesta contestar el teléfono en un torneo. Pierdes la concentración. Otra vez, primer golpe de Jorge Salgado. Hace rato inició bien. Vamos a ver. Otra vez lo marearon y le metieron ahí el combo. Bien, le dio la vuelta, un Hadouken, otro Hadouken, se lo quitó con el Shuriken, venga. Que le entre, no manches, le entró ese Hadouken con todo, no manches, le entró el combo. No manches, no. Bueno, Jorge, no te me vayas, recuerda que no es eliminación directa. Ok, bueno, vale, gracias por intentarlo. Se elimina aquí a Jorge por petición. No, ya, ahorita pasa la siguiente. Bueno, Dylan se lleva el primer punto se lo lleva a Dylan. Segunda partida de la primera ronda, Cristian Leonardo de 21, vas de este lado, en palanca 1. Contra Emanuel David Ríos. ¿Dónde está Emanuel? Bien, vas en palanca 2. Escogemos personaje. Y vemos que Emanuel escoge a... Permítame un tantito, vamos a... Ok. Vamos a resetear la partida, todavía no inicia. Ahora sí, van a escoger personaje. Emanuel se está viendo bien.
Bueno, ahí está. Alan Jesús en palanca 1. Y tenemos a Jesús Manuel Ríos. Jesús Manuel. Bien, el Spidey en palanca 2. Tiene mucho eco. A ver, ahí, listo. Listo. Tenemos dos chulis. El Spidey está un golpe del primer round y le está dando batalla con ese golpe. Ah, bueno, primer round se lo lleva Alan Jesús, de tan solo 12 años de edad. Entonces, para que vean que no hay una edad mínima, eso está... ¡Ah, eso es loco, eh! ¿Qué onda ahí? Bien ahí. El Spidey ya le está dando la vuelta. Oh, se comió todas las patadas ahí. Ok, entonces, a ver, el niño de 12 años ganó. Alan Jesús se lo llevó, el primer punto. Para que vean que no se confíen de la edad. Tiene tan solo 12 años. Un aplauso, que se lleva su primer punto aquí a nuestro compañero Alan. Spidey, no te vayas a ir. Está escalando, no pasa nada. Además, la diversión, ¿quién te la quita? Venga, Juan Jesús Sosa Plata en la primera palanca. Y tenemos a Derek Lander, de 3 años, en la segunda palanca. A ver, espérenme tantito antes de que iniciemos. Me salté a uno. A ver, es Juan Jesús Sosa, perdón, vas aquí. Y luego había dicho Derek, no es cierto. Es, perdón, Derek, pasa al fondo. Es Shenshi Martínez Bernal. ¿Quién es Shenshi? Ah, ok. Es nuestra primera chica, un aplauso. La única mujer que tuvo el valor de inscribirse. Bien. Ahora sí, elegimos personaje. ¿Sí elegiste? ¿Bien? Ok, ahí está el árbitro, ¿eh? Zangief, no he visto un Zangief ahorita en el torneo. Venga. Ah, el primer golpe se lo lleva Shenshi. Mariel. Dice que... Ah, dice que no se va a dejar Shenshi. Oh, se metió. Wow. Está dando batalla. Bien, bien. Oh, está un golpe. Oh, se llevó el primer round Juan Jesús Sosa Plata. Venga, estamos listos para el segundo. Al público también ya está haciendo sus opiniones entre ellos. Hagan sus apuestas. Ahora otra vez le está dando batalla a Shenshi. Bien. Bien. El típico de los golpecitos. Se metió ahí el combo completo. Parece que nos vamos a ir a un tercer round. Ah, ese counter estuvo buenísimo. Está un golpe.
está un suspiro. Bien, un aplauso para Sencho que se lleva el segundo round. Para que vean también que las mujeres sí pueden. Venga, esto se define y el nervio está a todo lo que da en el tercer round. Bien. Este counter está increíble. Y lo que me encanta es que está jugando con su cosplay. Vete para allá porque me estorbas, dice. Te quiero allá acorraladito. ¿Dónde vas? Sí, está cardíaco esto, ¿eh? Está cardíaco. El que la riegue. ¡Ah, ah, ah! No manches, el que la riegue. ¡Ah, no va a caer! ¡Ah! ¡No! ¡Suelta! Un aplauso para Juan Jesús, que se lleva ahí su puntaje. Senshi. Senshi, no te vayas a ir. Vistes que...
probando. No, se escucha mucho ruido. Probando. Probando. Probando, probando. A ver, ¿ahí me escucha? ¿Eh? ¿Quién es Gregorio?
Y el segundo punto se lo lleva ahora de este lado Ryu por parte de Gregorio. Perdón, el primer punto se lo había llevado Jesús y el segundo punto. Perdón, Jesús se lleva el segundo punto. Otra vez estamos reñidos en el tercer round. Ambos competidores jugando a lo seguro. Con las guardias. Esa barrida del Dancing. Otra barrida del Dancing. Entró a el movimiento ahí especial del Dancing. No hemos visto ningún Uga Flame. Le metió una tercera barrida al Dalsim, pero ahora el Ryu metió el combo y otra vez está súper reñido. ¡Ah, no más! ¡Ah, cualquier golpe fuerte! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no más! ¡No más! ¡Otra partida de locos! ¡De locos! Aplauso para Ryu, que lo tenía Gregorio. Perdón, Jesús. Se lleva el puntaje. Versus Gregorio, que no ganó puntos en esta ronda. Listo, a ver, viene la última partida de esta primera ronda. Es Miguel Ángel Prieto, vas en palanca 1. ¿Dónde está Miguel Ángel? Ah, vas en esa palanca, perdón, se me perdió el público. Y como les dije, que si no había otro concursante que quisiera participar, tenía que pelear contra nuestro patrocinador Máximo Electronics. ¿Y qué queda en Máximo? Es bien. A ver, espera. Máximo, ¿tú quieres participar? Sale. Tenemos un concursante de último momento para completar el registro. Se llama, perdón, otro Jesús González. ¿Cuántos años? 45 años. Te salvaste de mí. ¿Estás de prueba? Tenemos un Bison contra un Ken. Ese jugador que llegó al último momento también se ve que se la pasaba en las maquinitas, porque tiene la típica técnica acá cruzada de no, a la palanca acá, los botones acá, o sea, ya se la sabe. El señor en su juventud no regresaba de las tortillas, no regresaba a los cambios, se ve luego. ¿Qué crees, mamá? Que la inflación está bien cara. El kilo de tortillas ya no costaba 5, costó 10. Miguel Ángel Prieto, ah, se comió la patada ahí. Y el primer punto se lo lleva Bison. Un aplauso, por favor, para aquí Miguel Ángel Prieto. Déjenme decirles que Miguel Ángel participó en la edición pasada de Anime Fest y quedó en segundo lugar de Kino Fighters. O sea, ese que es medio vaguillo también. ¿Qué? ¿Es un vaguito? ¿Sí se ve? Se nota. Igual no regresaba a los cambios de las tortillas. Le va a ser el primer perfect de la competencia. Un aplauso, por favor. Señor Jesús González, señor, no se me vaya a ir, porque no es eliminación directa. Todavía va a jugar dos rondas más. Es por puntaje. Listo, ahora sí. Les comento. Vamos a pasar a la segunda ronda y pónganme atención, por favor, acá, Diego. Si se dan cuenta, en la hoja pues ya tenemos tachecitos que no obtuvieron punto y tenemos también puntajes. Lo que vamos a hacer es primero darle la oportunidad a los más débiles, por así decirlo, sin ofender. Entonces va el tachecito de arriba versus el tachecito de abajo, es decir, para que tengan la oportunidad de obtener punto. Igual manera, después de que pasen los tachecitos, van el que obtuvo punto arriba
con el que obtuvo punto abajo. ¿Para qué? Para que también los que obtuvieron puntaje, pues por ahí uno que otro también tenga su trajecito y el juego se equilibre. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces damos inicio a la segunda ronda y primero va Jorge Salgado. Jorge Salgado, ¿dónde está Jorge Salgado? Ah, ok, es el que se eliminó, ¿verdad? Ok, tenemos a Cristian Leonardo, ¿dónde está? De 21 años. Ahora, ahí va otra cosa. Tenemos que equilibrar esto. Cristian, en la partida pasada, jugó del lado izquierdo. Por ende, en esta ocasión, le toca jugar del lado derecho. Y en la parte de abajo, tenemos a Jesús Manuel. ¿Dónde está? Ah, mi Spidey. Ahora tienes la preferencia del lado izquierdo. Ahora sí, corremos con la primera ronda de... Perdón, la primera partida de la segunda ronda. Recuerden que nuestro primer lugar es un tablero neón. O sea, te puedes llevar un tablero neón hoy a casa sin costo. ¿Sale? Como ese que tiene patrocinado por Máximo Electronics, incluye la base de neón. Normalmente ese paquete cuesta 5,000 pesos. El día de hoy se lo pueden llevar totalmente gratis. Y segundo y tercer lugar también tenemos premios especiales de nuestros expositores. A ver, ya me distraje 2 segundos y ya le metieron una paliza ahí al Spy. ¿Sale? Entonces el primer round se lo lleva Cristian Leonardo. Vamos al segundo. Aquí Spidey se lleva su primer punto. Spidey, un aplauso para Spidey. Ah, perdón, Leonardo. Un aplauso para Leonardo, por favor, que se lleva su primer puntaje. Y Jesús Manuel, todavía tienes chance de otro punto. Listo, pues siguiendo con el rival más débil, Jesús González de 45. Porfa, vas en la primera palanca. Si jugaste de aquel lado en la... Ok. Y tenemos a Shenzi Martínez. ¿Dónde está Shenzi? Ah, ok. Aquí voy. Ahí ambos jugadores jugaron de ese lado. Entonces lo vamos a definir con la típica del volado para ver quién va de qué lado. Aquí nuestro juez invitado va a lanzar la moneda. Y en este caso, pues, Ladies First, las mujeres piden. ¿Qué pidió? Gana ella. Entonces, Shenshi vas de este lado y Juan José vas. Listo. Ahora sí, a escoger sus contrincantes. Blanca. Ese Blanca tampoco había salido, ¿eh? Y era el típico que trababa ahí con las mordidas y con lo eléctrico. Venga. Ahí como tip, cuando los atrapen así, presionen rápido los botones para que saquen o quiten el agarre. No manches, ahora sí el señor dijo, me vale queso que esté del otro lado. Ahora sí, no voy a regresar el cambio de las tortillas. ¡Y vámonos! Ahora sí se vio bien loco, ¿eh? Un aplauso, por favor, para el señor. Señor Jesús González. Dice, ¿a dónde vas, Blanca? Ahora sí te voy a dar esos patadones. Bonito, bien. Patadón. Como tip, los botones de abajo son los puños fuertes, las patadas fuertes. Los primeros dos. Ahorita estoy bien con el audio. Gracias. Ahorita estoy bien. Quítatelo, presiona los botones. Te quitas el agarre presionando los botones rápido. Dos rounds contra ejecutivos para el señor Jesús González, un aplauso. Gracias, Senshi. No te me vayas a ir, todavía tienes que jugar una ronda. A ver,
Luego tenemos a Gregorio Valdés versus Derek. ¿Dónde está mi querido Derek? Ah, bien. Ambos jugaron, creo que también en la palanca de aquel lado, ¿verdad? ¿Dónde jugaste, Derek? Volado igual. Sale árbitro, lanzas la moneda. Ok, mira, te convenía perder el volado. Venga. Dice Derek que le va a dar la zurda. Ah, qué obo, ¿eh? Dice Derek que le va a dar la zurda. Otra vez Chun-Li versus un Zangief. Ah, bien, empezó Derek con el primer golpe, segundo golpe. Zangief dice, ¿a dónde, mijo? Cálmate tantito. ¿A dónde, mijo? Cálmate tantito. Patada de Chun-Li, bien. Patada de Zangief, bien. Quítate la garra, quítate, bien. Se comió el combo Zangief, bien. ¡Ah! Un aplauso para Derek que le dio el counter ahí, venga, un aplauso. Bien. Dice, te dije que te iba a dar chance, ahí está la zurda. Gregorio no se deja, dice, ahorita vas a ver la mía. Dice Gregorio, se volvió a comer el primer golpe. Se echó un lista cañona. No manches. ¿Lo mareó? No manches, no manches. Le dio la vuelta ahí. Se llevó los dos rounds. Derek, un aplauso. Gregorio, todavía no te me vayas. Tienes oportunidad de ganar algún premio especial. Y la diversión, pues nadie se las quita. Luego tenemos a Andrew. ¿Dónde está Andrew? Andrew, de 44 años. Y a Matt. Creo que el de Siria dijo que venía en un rato, que porque lo iba a ver con sus amigos. Entonces creo que se llevan su tachecito. Y ahora sí, vamos con los que habían ganado punto en la ronda pasada. Y el primero es Alan Jesús. ¿Dónde está Alan? Vas, ahorita vemos de qué lado. Versus Dylan. ¿Dónde está Dylan? Ok. ¿De qué lado jugaste, Dylan? De aquel lado, ¿verdad? Entonces te toca de este lado. Jugaste de aquel lado en la partida pasada, ¿verdad? Ok, listo. Venga. Tenemos de nueva cuenta un Ryu versus una Chun-Li. Ese Ryu muy fuerte con ese Shoryuken. Eso con Shoryuken. Sí, se veía venir esos counters, ya los estaba esperando Dylan. Primer round para Dylan. Dylan también participó en Anime Fest en la ocasión pasada, no ganó, pero dio unas competencias bastante impresionantes. Perfect jamás dice que no, el Perfect no se lo van a hacer. Al tenerlo de este lado, el Shoryuken es más difícil de hacer. No lo deja, no lo deja, parece que nos vamos a ir. ¡Ah, no inventes! Parece que nos vamos a ir a tercera ronda. No te pongas nervioso. ¡Oh, nos vamos a tercera ronda! ¡Bien, bien por Alan!
Muy bien por Alan, ambos defendiendo su puntaje. Ambos de corta edad, Alan de 12, Dylan de 17. Primer golpe lo mete Alan. Lo volvió a pasar del otro lado, entonces si lo deja ahí ya... ¡Ah! Viene el Shuriken. Listo, le vuelve a meter el combo. Parece que el Shuriken ya le salió. Ahora sí no va a aplicar la misma de la pasada. Le metió el combo. No de lleno, pero sí. Parece que esta partida va a estar súper, súper reñida otra vez. Ya jugando un poquito más a lo seguro ambos. Shuriken. Hadouken, Hadouken, Shuriken. Hadouken, Hadouken, Shuriken, yo creo. Bien, patadas de Chun-Li. ¡Ah, era la fuerte, era la fuerte! Lo perdonó. ¡No manches, cardíaco otra vez! ¡No, Shuriken! ¡Shuriken, no! Un aplauso para Dylan, que se lleva otro punto. Aplauso para Alan. Vale, ahora sí, sigue Juan Jesús Sosa Plata, que ganó puntaje, versus Emanuel David Ríos. Emanuel, ¿de qué lado jugaste en la pasada? ¿De qué lado jugaste, amigo? ¿Tú de qué lado jugaste? Están correctamente, elegimos personaje. Gael versus Zangief, bien. Bastante reñido del inicio. Tu casa. Aquí tenemos otro don que no regresaba a los cambios de las tortillas, ¿no? El chamaco, un aplauso por favor. Se lo lleva Juan Jesús. Primer puntaje. De tan solo 21 años. Marearon al Zangief. Ah, no manches, un uppercut ahí que le hicieron completo. Zangief contraataca con... ¡Ah, no manches! Le bajó. Osvaldo, Osvaldo, por favor, pasar al escenario. Zarco García versus Aguas. Miguel Ángel Prieto. Aguas, que ese chavo no regresaba al cambio de las tortillas, ¿eh? Aguas. Permítame tantito, tantito, ahí, listo. Listo, continuamos. Tenemos la segunda, el segundo round. Primero se lo llevó Miguel Ángel. Este ya está un poquito más reñido. Bien, bien.
a tu casa. Oigan, esas agarradas tipo dojo, ¿cómo bajan sangre, O sea, donde te agarran, te mandan a tu casa. Reñido. Super reñido. Parece que nos vamos a ir a un tercero. Nos vamos, dice Miguel. A tu casa. Todavía no te me vayas a ir, por favor. Osvaldo, no te me vayas a ir. Venga, tenemos Diego Enrique Calderón. ¿Dónde está Diego? Ah, bien. Versus Jesús Rodríguez. ¿Dónde está Jesús Rodríguez? Venga. ¿En qué jugaste aquí en la partida? ¿Tú en qué palanca jugaste? ¿También? ¿Volado? A ver quién va de qué lado. Volado. Listo. ¿Estás bien elegido, Diego? ¿Ok? ¿Bien elegido? Ok. Tomando la ventaja, Diego. La concentración total al 1000. Si le hubiera metido ese. ¡Ah! Bien. Primer round se lo lleva Diego. Dice que tampoco regresaba al cambio de las tortillas. Muy bien. Dice su mamá que le debe 5000 baros de cambio de tortillas. Río tomando otra vez la ventaja. Zangief no ha logrado conectar. Ya conectó una Zangief. Lo bueno de Zangief es que baja muchísima sangre. Si logra conectar un golpe. Pero Diego ya dice, no, yo quiero acabar esto rápido. Lo mareó a su casa y está un golpe. Listo. Se lleva los dos rounds, Diego. Un aplauso. Un aplauso también por ahí a nosotros, otro competidor, Jesús. Así de, perro. Llevan dos puntitos aquí. José Daniel Yáñez. Tengo una mala noticia. No tiene contrincante porque se fueron los otros dos. Entonces, te toca contra Máximo Electronics. Pero te vamos a dar la ventaja de ir en la primer palanca. Vas de este lado. Versus el patrocinador. Así que aguas. Un aplauso, por favor. Ahorita van a ver jugar al patrocinador. Él no se anda con rodeos, no da ningún chance. Así que, Daniel, yo creo que vas a tener un punto. A menos de que estés bueno, ¿eh? El patrocinador tomando la ventaja. Si César estuviera compitiendo, ya hubiera ganado 1000 tableros. Le quitaron el perfect al patrocinador, eso ya es ganancia. Shoryuken. Otro Shoryuken. Patada abajo. Hadouken. Lo mareó, me parece, ¿no? Otra patada abajo. Mareado. Y a su cara. ¡Ah, lo perdonó! Ahora sí ya no lo perdonó. Primer round para el patrocinador Máximo Electronics. Un aplauso. Aguas que ese patrocinador no regala ni un punto, ¿eh? Dice, el que se gane el tablero es porque de veras se lo va a ganar. De nueva cuenta. Hasta hace counters en el aire. ¿Qué onda con eso? A tu casa, dice. Defendiendo el honor de Máximo Electronics. Dice, lo voy a mandar a su casa con un punto. Recuerden que el primer lugar es un tablero arcade con su base de neón.
La inscripción fue totalmente gratuita. Si no pudieron participar el día de hoy, mañana tenemos el torneo de King of Fighters a las 5 de la tarde. Hay que llegar media hora temprano. Y de igual manera vamos a regalar otro tablero patrocinado por Máximo Electronics. Y les dije, él no regala puntos, aguas. No te me vayas, Daniel, porque todavía puedes ganar premio especial. Daniel, dile que se venga porque si no lo va. Listo, a ver. Ahora sí. Hay pocos jugadores ya con 2X. Entonces, de nueva cuenta, el rival más débil con el rival más débil, de arriba hacia abajo. Hay jugadores que tienen un punto. Entonces, jugadores de un punto con un punto. Y hay jugadores que tienen 2 puntos. Entonces, jugadores de 2 puntos. Con 2 puntos. Empezamos con el rival más débil, que en este caso es Gregorio, de arriba para abajo. Gregorio, ¿dónde estás? Y Jesús Manuel. ¿Estás, Jesús? Va, de ese lado. Un aplauso para los competidores, por favor. Tomando la delantera Gregorio, el Spidey no se deja. Las barridas de Dalsim están buenas. Las patadas de Chun-Li, dice, yo también puedo por arriba y por abajo. El counter de puño, bien. La barrida de Dalsim, esa es mortal con este Gregorio. Las patadas rápidas de Chun-Li las había guardado, bien. Patada larga de Dalsim, patadita de Chun-Li. Primer round super reñido, ambos a un golpe, el que cometa el error pierde el round. ¡Ah! Spidey, otra vez estuvo cardíaco esto, cardíaco. Vámonos al round 2. Round 2 de la primera partida de la tercera ronda. Spidey ya está conociendo mejor al enemigo. Bien, esa patada increíble de la Chun-Li, no la logró conectar, pero bastante buena, patada rápida de Chun-Li, patada de segundo nivel de Chun-Li, patada baja, el combo de la larga, parece que nos vamos a un tercer round, un aplauso, para que vean que esto no está nada regalado, está hiper mega cardíaco. Recordarle al público en general que ya llegó tarde a esta competición, que el día de mañana pueden competir totalmente gratis. El primer lugar es un tablero arcade. Mañana tenemos nuestro torneo de King of Fighters en punto de las 5 de la tarde. Hay que llegar media hora antes para complementar su registro. Chun-Li dio la vuelta impresionante. Y ahora sí. Oh, Dalsim no se deja. ¡Ah! Listo. Gregorio, ahora sí quedamos eliminados. Muchas gracias por haber participado, pero la diversión nadie te la quitó. Un aplauso para Gregorio, por favor. Chessy, por favor, pasar al escenario. Chessy. Y ya no tenemos competidores de 2X, pero sí tenemos de 1, entonces te voy a poner contra Cristian Leonardo de 21. ¿Dónde está Cristian?
Cristian, ah, va, de este lado. Chelsea, vas de este lado porque eres la de dos salchicitos. Cristian va de este lado. La ventaja de Cristian es que él tiene un punto. La ventaja de Chelsea es que va del lado izquierdo. Entonces, elijan personajes. Chelsea está con Ryu. Leonardo está con Chun-Li. Leonardo dice que quiere acabar rápido. Y el primer punto se lo lleva Leonardo. Un aplauso, por favor. No te pongas nervioso, Chelsea, no pasa nada. Diviértete. Y ahora sí, concentración total. Leonardo dice que se quiere llevar el tablero. Va por un perfect. A tu casa, ¿cuál perfect? Dice. Bien. Y se lleva los dos rounds Leonardo. Ceci, muchas gracias por haber participado. Ceci, ahora sí quedas eliminada. Leonardo es el claro ejemplo de que se puede remontar. En la primera perdió, en la segunda ganó y ahorita ganó. Ya lleva dos puntos, o sea, ya recuperaste. Bien. Vienen los de un solo punto. Alan Jesús al frente versus... No, es Jesús. Ah, sí, cierto. Derek Lander. ¿Dónde está mi Derek? Ah, echamos volado. Ah, duelo de fans de Harry Potter. A ver, volado. Dice que ganó otra vez el volado y que le va a dar la zurda a Derek. Diana Marines, ¿no vas a grabar? Chun-Li versus Chun-Li. Wow. Y es un duelo de edades porque uno tiene 12 y otro tiene 13. O sea, los dos competidores más jóvenes de Anime Fest en el duelo para pasar a la ronda, a las rondas finales. El primer round se lo lleva Alan. Un aplauso, por favor. Hasta le sudan las manos, dice. Así agitaba las tortillas cuando no las entregaba. Venga. Bien, Derek remontando. Derek remontando, bien. Se metió el combo. Nos vamos a tercer round de nueva cuenta. Tercer round de nueva cuenta aquí con estos dos increíbles competidores de 12 y 13 años de edad. Todavía no hay nada definido. Todavía no hay nada super reñido. Super reñido, ahora sí, agua. ¡Ah! ¡Está dormido! ¡Super! ¡No! ¡Era el combo rápido! Ahí, super reñido. ¡Counter! ¡Counter, counter! ¡Counter! ¡No manches! ¡No manches! Bien jugado, Alan, bien jugado. Ni modo, Derek, todavía no te me vayas, Derek. Tenemos ahí otra oportunidad. Continuamos, sigue Osvaldo Zarco. ¿Dónde está Osvaldo Zarco? Bien, tomas primera palanca. Versus Jesús González. ¿Dónde está Jesús González? Ah,
Aguas porque no regresaba los cambios, ¿eh? Aguas porque no regresaba los cambios. Este, volado para definir dónde va la palanca. Sale. Ya definimos posiciones. Osvaldo, posición número 1. Jesús González, del lado derecho, en la posición número 2. Ken contra Ken, ¿qué hubo? Ken Master contra Ken Master. Primer golpe se lo lleva Osvaldo. Un aplauso, por favor, para el señor que no regresaba el cambio de las tortillas, que llegó en el último momento y van defendiendo ahí la honra. Bien. Dice, vámonos con los Hadouken en serie. Dice, ah, sí, pues ahí te va el típico patada arriba, patada abajo. Contraataca con los Hadouken. Bien, un aplauso. Ahora sí, cada uno lleva un round. Nos vamos de nueva cuenta a tercer round. Y esto dice, córrela. Te dije que no regresaba al cambio de las tortillas, pero no me querías creer. Tenemos a Jesús González, también con 2 puntos. El señor dice, yo quiero el tablero. ¿Eh? ¿Se recuperó? Ahora sigue José Daniel. ¿Dónde estás, José Daniel? Ahora te echamos volado. Versus... Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, por favor, ajá. Volado. Cogemos personaje. Escogemos personajes. Tenemos Baisu versus Ken Masters. Pasamos. Se está jugando el puesto ahí, Daniel. Lo despiden si no gana. Y el primer round se lo lleva Daniel con una patada final de Ken Masters. Dice Bison que no se la va a poner tan fácil. Ahora sí lo tiene acorralado a Ken. Era mentira, le hizo un counter, le hizo un corte, patada arriba, patada abajo, lo mareó, el típico combito. Patada abajo, patada arriba, patada abajo, la cubrió bien Bison, está cerca del cow. Patada abajo, ese combo estuvo bueno. Counter de Bison. A un golpe de que lo manden a su casa. Aplauso para Daniel, por favor, que gana un punto más.
Esto se pone bueno porque tenemos 4 concursantes que no han perdido ni una ronda y en esta se van a enfrentar. Entonces, tenemos... Ah, perdón. Oh. Diego Enrique, favor de pasar. Contra Dylan, ¿dónde está Dylan? ¿Ya jugaste la tercera ronda? ¿No has jugado la tercera? Bueno, ahorita, permíteme. Diego contra Dylan. Volado, por favor, para definir posiciones. Espérame. Del tablero sí, pero de ganar otra cosa todavía no. Un golpe. Primer round para Dylan. Lo durmieron. Las porras de fondo se escuchan. ¡Está vivo! ¡Estaba vivo! Bravo para Dylan, que se lleva otro puntaje más. Dylan. Miguel Ángel Prieto versus Emanuel David. Volado, por favor, para definir quién va en qué palanca. Va a estar bastante reñido, güey. Ahí tenemos al que tampoco regresaba al cambio de las tortillas, Miguel Ángel Prieto. Le debe como 4,000 varos a su mamá en cambios. Bien.
A todo el público en general, les recordamos que mañana tenemos igual el torneo de King of Fighters a las 5 de la tarde. Hay que llegar media hora antes para complementar su registro. Y el primer lugar es otro tablero de arcade que vamos a regalar. La segunda partida ya está más equilibrada, pero ya le dio la vuelta a Bison. Y a tu casa, y Miguel Ángel Prieto gana la partida. A ver, me falta solamente un competidor que me brinqué. Pasa, por favor. Que es... Sosa, Juan Jesús Sosa. Y aquí lo voy a poner a votación. Trae nada más un punto. Te avientas el round, que ya sabemos que le vas a dar una paliza. O le damos la oportunidad a nuestro competidor más joven, que es Derek, de recuperar un punto. ¿Derek? Vale. Bueno, tú decides, ¿quieres participar contra Máximo Electronics o le das la oportunidad a Derek de recuperar su punto? Dice que Derek ya vio el pan. Un aplauso para Derek. Derek, tienes la oportunidad de recuperar un punto en esta partida. Diana Marines, atención. Diana Marines de Specto Patronus. Leo, dile a Diana Marines, su mamá, que si no va a grabar a su hijo. Iniciamos. Vente, Derek. No, Derek. Derek, tú ya pasaste ahorita, amigo. Recordamos a nuestro público general que el día de mañana tenemos el torneo de King of Fighters en punto de las 5 de la tarde. Hay que llegar media hora antes. La inscripción es gratuita y tendrán la oportunidad de llevarse un tablero arcade como el que está aquí enfrente con su base de neón. Al campeón ahorita del torneo de Street Fighter se va a llevar su tablero totalmente sin costo a casa. De nuevo, Balrog es el primer Balrog que vemos ahorita versus Chun-Li. Chun-Li, le quitó el perfect por un suspiro. Venga, un aplauso por favor para Derek. Lo revivieron, ¿eh? ¿Ganó Derek? ¡Wow! Perdón, me distraje 5 minutos y vean. Derek, ¿dónde estás? Tienes 2 puntos. Ahora sí, denme por favor 5 minutos en lo que hago la sumatoria de puntajes. Máximo 5. ¡Ey! ¡Listos para la diversión! Total Play es la solución. Me gustan todos sus canales y la programación. Es el servicio más completo que hay en televisión. Total Play gana la banda y nos pone a todo el mundo a rockear. Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play. Poder navegar, videollamadas con la raza, va a ponernos a cotorrear.
activa hoy mismo tu servicio. Marca al 729-478-9488. Contrata hoy mismo, te instalamos. Más detalles en los códigos QR. Checa los paquetes empresarial y residencial. Gracias. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, pon Amazon Music. Abriendo Amazon Music. Alexa, ¿cómo está el clima? Hay una temperatura de 22 grados Celsius. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, pon Amazon Music. Abriendo Amazon Music. Alexa, ¿cómo está el clima? Hay una temperatura de 22 grados Celsius.4, 5, 6, 7 jugadores con 2 puntos y únicamente 2 jugadores con 3 puntos. Entonces, esto sería la final para el primer lugar. Y de aquí sacamos segundo y tercero. ¿O quieres hacer otra ronda aquí? ¿Competidores? Ok, perfecto. Aquí con nuestro interventor patrocinador es lo siguiente: van a pasar primero los jugadores de 2 puntos para ver quién suma 3 y se suma a la final. Y Miguel Ángel Prieto, ¿dónde está? Miguel Ángel Prieto y Dylan tienen el pase directo a la final, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces Cristian Leonardo, primer lugar acá. Con el de abajo, Emanuel David, en el segundo lugar. Todavía puedes pasar por la consola, Emanuel. Tú sabes si ganas. Leo, ¿vamos a jugar o qué? Dije que vas acá, ¿qué onda? Volado para ver en quién va en qué lado. Recuerda a nuestro público general que el día de mañana tenemos el torneo de King of Fighters. King of Fighters a las 5 de la tarde. Hay que llegar media hora antes para registrarse. Y tienen la oportunidad de llevarse un tablero arcade a casa. Ahí a Leo le están dando pero una paliza. Paliza para Leo. Va a quedar eliminado si pierde, ¿eh? Te llamabas. Muerte inminente se veía venir. Un aplauso. Listo para el round 2. Ah, ya. Hasta humilló con un uppercut al final. Bien, Emanuel, ¿pasas a la final? Sí.
Alan Jesús versus Derek Lander. ¿Otra vez? No, a ver, espérense. ¿Revancha? ¿Cómo ven? ¿Revancha? Para ver. Sí, revancha. Órale, ahora van los dos. Échense. Bueno, a Derek le gusta estar de aquel lado, entonces Alan de este lado. Entonces, ahora sí, todo se define aquí, ¿eh? El que gane pasa a la final, ¿eh? El que pierda queda eliminado. Es el último chance de ambos. Primer round para Alan. Un aplauso. Y nos vamos de nueva cuenta a tercer round. Tercer round, un aplauso para ambos jugadores que se están disputando el pase a la final o la eliminación. Está un golpe, está un suspiro. Derek, muchas gracias por haber participado en Anime Fest. Alan, pasas a la final. Diego Enríquez versus Jesús González. Volado para determinar quién va en qué lado. Dos chavorrucos que no regresaban los cambios de la tortilla. Venga. El que gana pasa a la final. El que pierde se va a su casa. El que gana pasa a la final. El que pierde va a casa. Tenemos un Ken versus un Ryu. Ese señor no regresaba a los cambios de las tortillas. Gracias a él se fundó Maseca. Dice Diego que Nanais le da la vuelta. Primer round para el señor Jesús González. Un aplauso, por favor. Eliminado Diego y pasa a la final el señor Jesús González. José Daniel con 2 puntos. ¿Qué? Perdón que te toca la mal hora. Eres non de nueva cuenta y te toca contra Máximo Electronics. Entonces,
Si ganas, llevas tu punto. Si pierdes, quedas eliminado. Ay, ese Honda bien loco. Primera vez que vemos un Honda. Parece que le va a dar ahí una retropaliza. ¿A tu casa cuál? Che gordito. Bien. Bien, bien, bien. Bien jugado ese balón. Primer punto para Máximo Electronics. Un aplauso. Dice que ya quiere acabar el torneo, que lo quiere mandar a su casa. Aplauso, Máximo Electronics lo manda para su casa. Listo. Miguel Ángel Prieto, por favor, al escenario. Miguel Ángel Prieto, escenario. Versus Jesús González. ¿Dónde está Jesús González? El señor de las tortillas. Es el de arriba contra el de abajo. Versus Bison. Ahora tenemos posiciones diferentes. Ahora sí, Ken dice: nada que te la pongo fácil, me las vas a pagar por ese punto de hace rato. Aplauso para Bison, que dio ahí la vuelta. Miguel Ángel Prieto está sudando la gota gorda. Con él las tortillas siempre llegaban sudadas. Lo mando, todavía no lo manda a su casa, puede quedar en segundo lugar. Y aquí el señor Jesús González, como premio se llevó una tunda de la señora, que lo regañaron por perder la partida. Dylan, por favor, al frente, versus Alan Jesús. ¿Dónde está Alan Jesús? ¿Qué te digo, hermanito? Volado. Listo. Un round más contigo y...
A ver, ahí me patearon la extensión, Gladys. A ver, me movieron la extensión. Ah, ya la conectaron. Se repite la partida, perdón. Cuidado, Gladys. Gladys. Pati, dile a Gladys que tengan cuidado con la extensión porque quitaron la corriente ahorita. Perdón por el problema técnico, se va a repetir la partida. Escojan los mismos jugadores que... A ver, otra vez. Permítame un segundo. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, pon Amazon Music. Abriendo Amazon Music. Se perdió por el problema técnico. Alexa, ¿cómo está el clima? Hay una temperatura de 22 grados Celsius. Elegimos los mismos jugadores, por favor. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, pon Amazon Music. Abriendo Amazon Music. Y se lleva el segundo round, Dylan. Bien. Aplauso para Dylan. Emanuel David Ríos versus Máximo Electronics. Dylan, ¿dónde está Dylan? Ah, ok. Ya ahorita es la final, ¿eh? Ahorita ya es la final. Primer aplauso para Zagat de Máximo Electronics. Ese Máximo Electronics está con todo.
Wow, ahora sí te metió todo ahí el ki, casi no le bajaste nada. Al patrocinador también se le gana. Tenemos ya nada más tres finalistas, obviamente con 4 puntos. De aquí se determina quién se gana la consola. Uf. Como son tres, tienen que enfrentarse entre sí mismos. Vamos a hacer retra. Miguel Ángel Prieto versus Emanuel David. Volado para ver quién va en cada lado. Bison contra Guy. No manches, ese Guy se está defendiendo con uñas y pies. Mr. Bison, primer round. Ya se la está saboreando aquí el señor. Después de que ganes, 1 kilo de tortillas para tu mamá, por favor. Se lo merece de todas las que no entregaste. A tu casa. A tu casa, no manches. Te van a regresar ese perfect que hiciste. ¡Ah! ¡Te hicieron perfect, hermano! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas con eso! ¿Super perfect? ¿No da? ¿Sí? ¿Perfect? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡No! ¡Se la perdonó! ¡No! ¡La volviste a perdonar 2 veces! ¡El que perdona pierde! ¡No manches! No te me vayas, Miguel. Dylan versus Miguel. Volado. Perdón, sí, Dylan versus Miguel. Thank you.
Se lo lleva Dylan en el primer round. Aguas. Y estabas vivo, pero te rendiste. Ah, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Emmanuel versus Dylan. Ahora sí, es, ¿eh? Sí, por el primer lugar y la consola, después de toda esta casi 2 horas de juego, el ganador de esta partida se lleva el tablero arcade. No es por ponerlos nerviosos, ¿verdad? Pero volado para ver quién va de qué lado. Es como ese, incluye su basecita de neón, ¿eh? Así que aguas. ¿Nervioso, Dylan? ¿No? ¿Emmanuel, nervioso? ¿Más o menos? Va, vale. Ganaste el tercero, Miguel, no te vayas. Miguel, no te vayas, ganaste el tercer lugar. Ryu versus Gael. Dylan versus Emmanuel por el primer lugar y un tablero arcade más su base de neón y la gloria de haber ganado el campeonato. Ryu tomando ventaja. Gael recuperando terreno. No le salió ahí el poder. No manchen, no manchen. ¡No puede ser! Con nada de sangre se lleva el primer round. Emmanuel, no jueguen. Estuvo buenísimo eso. ¿Cómo no lo graban y lo suben a TikTok? Cada vez está cardíaco. Se definió en 2 rounds, Dylan quedas en segundo lugar, Emmanuel quedas en primero. Recuerden que mencioné al principio, por favor Dylan pasa al escenario, Miguel pasa al escenario por favor. Mencioné Gladys, Gladys, por favor de tomar foto de entrega de los premios. Segundo lugar, Dylan, Dylan, por favor, pasa aquí, Dylan. Escoge un peluche y un póster que quedas en segundo. Elige el que más te guste. Ese y... ¿cuál de los dos? Perfecto. Y Miguel, quedas en tercero. Te toca. Pongo menos. Y aquí a mi chavo va a escoger... ¿puedes ponerme un tablero con luz al frente para que se vea que tenía luz? Bien. A ver, entonces, Tony Sam, vente para acá. Miguel, acércate, por favor. Dylan, acércate, por favor.
¿Sale? Les encargo las fotos, Hazel, Gladys. Primer lugar, hacemos entrega de su tablero. Eligió el diseño de Mario Bros. Con su base de neón. Un aplauso, por favor, para Emanuel. Tenemos también en segundo lugar a Dylan, que se lleva premio de consolación, un peluche y un póster. Y en tercer lugar tenemos ahí a Miguel Prieto, que se lleva su pingüino y su Todoroki en póster. Muchas gracias por haber estado en Anime Fest. Recuerden que mañana pueden volver a concursar. A las 4:30 de la tarde se abren inscripciones. El torneo de King of Fighters 2002 es totalmente gratuito y tienen la oportunidad de llevarse otro tablero el día de mañana. Un aplauso a Máximo Electronics, nuestro patrocinador, y muchas gracias a nuestros concursantes por haber llegado hasta aquí el día de hoy. Gracias y bonita noche. El desconocido y también amigo de todos. ¡Ey, ey, ey! ¡Listos para la diversión! ¡Total Play es la solución! Me gustan todos sus canales y la programación. Es el servicio más completo que hay en televisión. Total Play gana la banda y nos pone a todo el mundo a rockear. Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play. ¡Ay, pobre competencia! ¡Ellos no lo pueden entender! Aplicaciones y gran velocidad. El único que da 1,000 megas pa' poder navegar. Videollamadas con la raza pa' ponernos a cotorrear. Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play. Activa hoy mismo tu servicio. Marca al 729-478-9488. Contrata hoy mismo, te instalamos. Más detalles en los códigos QR. Checa los paquetes empresarial y residencial. Gracias. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones? Alexa, pon Amazon Music. Abriendo Amazon Music. Alexa, ¿cómo está el clima? Hay una temperatura de 22 grados Celsius. Alexa, prende Total Play. 3, 2, 1. ¿Qué está ocurriendo con temas de Internet de las Cosas, telecomunicaciones?